Vaya, me equivoqué de puerta. Cristina, ¿hemos vuelto a entrar en la pajarería? ¿Qué dices, bobo? Dime si no, ¿qué hace aquí esta palomita tan blanca y tan simpática? Qué tonto. Tú sí que estás hecho un pájaro de cuidado. Pero bueno, Matilde, ¿me dejas hacer el bobo delante de esa señorita que no conozco? Se va a pensar que soy medio tonto. No, no te preocupes. Sí, yo ya le había comentado que eras tonto entero. Alejandro, Cristina, ella es mi prima Alicia, ya os hablé de ella. Él es mi novio Alejandro y ella, la hermana Cristina, que pronto será la novia... No corras, Matilde, por favor. Que pronto será la novia de mi hermano Carlos. Hija, qué pesada te pones cuando quieres. Vamos, Cristina, pregúntale a Matilde por Carlos. Lleva todo el camino preguntándome por él. Que si estará bien en la milicia, que si estará pasando hambre, que si se acuerda mucho de ella. Yo no he dicho eso. Pero lo pensabas. Alejandro, para allá. Pues ayer mismito recibimos carta de él. Sí, todo le va muy bien, pero ha estado como un poco revuelto de la tripa. Uy, a saber lo que les darán de comer allí. En alguna cantina habrá bebido Dios sabe qué, la soldadesca, ya Alejandro, que tiene muchas ganas de venir. Así que dentro de nada le tenemos aquí vestida de alférez. Y si Dios quiere, ya sabes. Bueno, nos vamos por ahí a tomar el aire. ¿Calvo Sotelo o Rosales? No estoy yo muy de Rosales hoy. Mejor nos vamos al Calvo Sotelo, que es más civilizado. Bien. Alicia, ¿te apetecería venir con nosotros? Será divertido. Gracias, pero tengo mucho que leer. Cosas de la facultad. Quiero empezar a mirar cada asignatura antes de que empiece el curso. Que os divirtáis. Ha sido muy amable por tu parte bajar a por el vino, Alicia. No hay de qué, tío. Gracias, Alicia. Ha sido todo un detalle por tu parte. A mandar, tía Regina. Hoy ha sido un día de perros en el trabajo y desde luego se agradece cenar con un buen vino. ¿Qué te ha pasado? Pues que hay gente que se cree más lista de lo que es. Y a veces hay que recordarles quién manda aquí. Un jovencito que apenas tiene la tinta seca en el título universitario, se le ha ocurrido que mi oficina se encargase de cierto papeleo que no le corresponde. No voy a aburriros con detalles. Cuando le he dicho que ni hablar, no se le ha ocurrido otra cosa que llamar al subsecretario de Transportes para dar queja de mí. Mi padre es delegado provincial del sindicato de transportes. Matilde, no interrumpas a tu padre. ¿Y qué ha pasado después? Pues que el subsecretario me ha llamado a su despacho. Me ha invitado a café, copa y puro y le ha puesto las peras al cuarto al pollo ese delante de mí. Por un momento pensé que se iba a echar a llorar. Así aprenderá a no sacar los pies del tiesto y a no saltarse la cadena de mando. ¿Y tú qué has hecho hoy, Matilde? Pues he ido con Alejandra a dar una vuelta por Calvo Sotelo y me ha invitado a una horchata. ¿Pero cómo? ¿Tú y él solos? Pero por supuesto que no, Hipólito. ¿Cómo se te ocurre? Nos acompañaba Cristina. ¿Cómo debe ser? Hay ciertas cosas que una señorita decente ni se le ocurre hacer. Como, por ejemplo, andar por ahí sola, con su novio, sin ir debidamente acompañada o entrar en un bar lleno de hombres. Con permiso, tío Hipólito, tía Regina, no me encuentro bien. ¿Puedo ir a acostarme? Por supuesto. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame al médico? No, no será necesario. Solo quiero descansar. Ve, hija, ve, cómo no. Buenas noches. Nos de Dios. Matilde, deberías cuidar de tu prima. ¿Por qué no la sacas por ahí a pasear cuando vayas con Cristina? Esa melancolía que arrastra todo el día, al final, le hará enfermar de verdad. Lo que tú mandes, papi. Cuando tu contrincante es más fuerte que tú, no presentes batalla, evita el conflicto. ¿Todavía estás despierta? No estás enferma, ¿verdad? No, solo necesitaba pensar. Si estás triste, yo tengo un remedio rápido. ¿Ah, sí? Sí. No tengo cosquillas.
Pero no pasa nada, tampoco estoy tan triste. Yo nunca había conocido a nadie que no tuviera cosquillas. A mí es tocarme y me pongo a reír como una loca. Lo siento, Matilde. Perdona por no haber ido antes con vosotros. No me estaba haciendo la estirada ni nada de eso. Es que venía del cementerio y no estaba de ánimo. Sí, lo entiendo. No me hago a la idea de haberle perdido. Era la persona que más me conocía en el mundo. Ahora sin él no soy más que la rara. Supongo que tus amigos habrán pensado que soy una amargada. Que me creo más que los demás o algo así. No es eso. Es que me cuesta adaptarme. Son muchos años fuera de España, ¿sabes? Incluso el idioma a veces se me hace extraño. Cuando estoy sola pienso en francés. Y cuando tengo que hacer alguna cuenta también me sale en francés. Ojalá tuviera alguien con quien hablar como hacía con mi padre. Buenas noches, prima. Buenas noches. Que sola me encuentro, papá.